tenemos una lista histórica que va como a 8, pero los que realmente, sobre los cuales tenemos información, son alrededor de 4 y 2 que están en duda de si realmente regresaron a sus casas o no. De manera que es una lista que el EDN la conoce bien. ¿Se cumplió el